en el... Por cierto, tarda 5 trigésimos en llegar a 1. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. ¿Sí? Porque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería 10. Aquí dijimos que es 10. 10 segundos. 10 trigésimos de segundo. Luego, el segundo punto está a 7 trigésimos. Está en 2. El que sigue, 8 trigésimos, está en 3. Alguien diría, ah, pues es constante. Segundo. 9 trigésimos está en 4. Parece que ya se puso constante. Ya le gustó ponerse constante. 10 trigésimos está en 5. Pues sí, parece que está constante. Luego, 11, 12, 13, no lo puedo medir. Hasta el 14 lo mido en 10. X en 10, en este punto, ¿sí? Y el... No se revela. X en 10. 10, 14 acá. 14. Y acá está. ¿Cómo es el cambio en realidad? ¿Es una línea recta? Más o menos. No es una línea recta. La relación cambio de posición respecto al cambio de tiempo no es constante. Es variable. Y eso fue lo que vio Galileo. Pero Galileo no tenía teléfono celular con cámara que grabara en MP4. Galileo lo que tenía era sus ojos y la tecnología del siglo XVII. ¿Qué podía hacer? Algo que sí pudo hacer Galileo fue que no se dio cuenta que las cosas caen. Segundo, ya vimos en una sesión anterior que las cosas, sin importar su masa, qué tan masivos, el igual, pero qué tan pesados o ligeros sean, caen igual, ¿o no? De hecho, por ejemplo, yo podría decir, voy a dejar caer este yoyo. Voy a dejar caer este yoyo, pero solamente hasta donde llegue la cuerda. ¿Correcto? ¿Vieron cómo se movió? ¿Cómo cayó? En esa relación de cambio de posición en función del tiempo. Es igual que si yo lo dejara caer así. Cae igual que las pelotas. Primero, el cambio de posición tarda, empieza a moverse y poco a poco va cada vez más rápido, por eso lo llamamos rapidez. Luego, otra cosa que observó Galileo, ok, ya lo dejé caer, primero enrollado. No sé si Galileo jugó el yo-yo o no, pero finalmente lo que llegó fue a esto. Voy a moverlo horizontalmente el yoyo y lo voy a dejar caer. Lo voy a mover más horizontal y lo voy a dejar caer. ¿Qué está viendo? Lo voy a mover más horizontalmente y lo voy a dejar caer. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que Galileo, y ya lo mencioné en una sesión anterior, uno de los primeros estudios que hizo como matemático en la Universidad de Padua fue
la descripción del movimiento del péndulo. Un péndulo es un objeto que cae, pero que está sujeto por algo a un punto a la misma altura de la distancia en la que cae, pero separado de él horizontalmente. Como está sujeto, no puede caer vertical, cae en forma de curva. Pero sí, a ver, saquen otra de sus cámaras. Vamos a usar esta escala que es tan arbitraria. ¿Sí? Y aquí necesito un colaborador. A ver, vente para acá. Vas a dejar caer el yo-yo cuando yo quiero. ¿Ya tienes sus cámaras? Hazte un poco para allá para que no tapemos. 5, 4, 3, 2, suéltalo. Vamos a volver a dejarlo caer, pero ahora vamos a cambiar un poco las cosas. El yo-yo va a seguir siendo el mismo, pero voy a reducir a la mitad la distancia o la longitud de la puerta. Déjame quitar esto porque impone ruido en el sistema. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, la que viene del cubo! 5, 4, 3, 2, 1, ya. Bien. Galileo, gracias, pues estás en tu lugar. ¿Sí? Ya puede ser que trabajaste con Galileo. Galileo lo que encontró fueron dos cosas. Número uno, los péndulos caen. Y caen muy parecido a los objetos que caen sin estar amarrados, libres. Número dos, al igual que dos objetos de diferente cantidad de masa, uno pesado y uno ligero, caen juntos, caen al mismo tiempo. En el caso de los péndulos, también no importa si el yo-yo es grandote o el yo-yo es chiquito, la masa del yo-yo es mucho o la de masa del yo-yo es pequeña, va a caer igual si el cordón es el mismo, es decir, si la longitud es la misma. ¿Cuánto tarda en oscilar? Un péndulo no depende de la masa del péndulo, sino de la longitud del mismo, de la longitud del cordón del péndulo, o del brazo del péndulo. En cambio, si acorto la distancia, el tiempo que va a tardar en oscilar va a ser diferente, de hecho va a ser más rápido. Yo observo otro fenómeno que podríamos ver todos los días, por ejemplo. Bien, déjame ponerla aquí, déjame apagar la luz. Para pensar, y que sea pensando. Tratar de ver la caída de la pelota vertical cuesta trabajo. Sin cámara. A ver, vamos a ver. Vean. ¿La vieron? Apenas. ¿Medirla? Menos. Entonces quitémoslo. Déjame ver. Acá tenemos también otras. Ahí se ve un poco mejor, pero medirla aún así cuesta trabajo. Podemos usar este video, ¿correcto? Ustedes grabaron sus videos. Okay. Lo va a hacer chiquito. Algo que sí podemos ver todos los días es esto. Niños en los parques, en las resbaladillas, ya se había mostrado en este video. Y de hecho, ¿qué es lo que podemos observar? Oh, se movió muy rápido. Pero si yo lo veo cuadro a cuadro, si yo lo veo cuadro a cuadro,
¿Puedo observar lo siguiente? Otra vez. Vamos al principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 15, fíjense, son 15 cuadros por segundo. Esto lo tomé con otra cámara, ¿sí? Entonces, de dispositivo de video digital al video digital puede variar, por eso hay que revisar cada uno. Lo que sí puedo ver es que en el primer segundo llegó de aquí a acá. Un segundo. En el segundo, está tapando. Está. 2 segundos, ¿dónde está? Aquí. 2 segundos. Tres segundos. Está aquí. 3 segundos. Sin tener la distancia real de la resbaladilla y midiendo con esto en el pizarrón la distancia, ¿qué es lo que puedo observar? 0 segundos. Que la distancia en un segundo fue de 15 centímetros en mi escala de aquí. Por supuesto, esto no es un duende que se mueva una resbaladilla de ese tamaño, ¿no? Es una niña que tenía 6 años, ¿sí? Es una resbaladilla grande de un par. Pero imaginemos. De aquí a acá, 60 centímetros. Y de aquí a acá, en lo del último segundo, en el último intervalo de un segundo, 92 centímetros. Hagamos arbitrariamente una tabla. Tiempo, si se da tiempo, sí. Contra cambio de posición. Tiempo 0, 0. Siempre empezamos en el 0, 0. Tiempo 1, 15. Tiempo 2, 60. Tiempo 3, 92. ¿Qué forma tiene eso? Igual. Delta X contra Y. En general, lo que observó Galileo es que hay dos formas de que las cosas cambian. Cambian. Que las cosas cambian. De manera constante o de manera no constante. Hay dos formas en que las cosas pueden moverse. ¿Qué tan rápido se mueven? Puede ser, por ejemplo, que lleva una gráfica, finalmente, de cambio de posición respecto al tiempo. A lo mejor las cosas en un tiempo muy corto cambian de posición muy rápido. O en un tiempo, o tardan más tiempo en cambiar de posición. Estas dos, sí, esta cambia más rápido y esta cambia menos rápido. Aquí la pendiente es más grande, aquí la pendiente es más pequeña. Pero el cambio es constante. ¿Bien? Como la pelota que se mueve por el pizarrón. El otro tipo de movimiento, también este movimiento constante lo llamamos lineal. Porque es una línea recta cuando lo radicamos. Si graficamos delta X contra delta T y obtenemos esto, ¿qué sucede? R, recuerden, la pendiente, R es igual a L en la recta. ¿Bien? Y la pendiente es constante. No cambia. Cuando la pendiente no cambia, el movimiento es constante. Constante. ¿Aquí qué sucede con la pendiente? Pues aquí tenemos la pendiente, y acá tenemos la pendiente, y acá tenemos la pendiente, y acá tenemos la
pendiente, como ya tengo pendiente terminar la clase, les termino diciendo que, la clase de hoy, cuando la pendiente no es constante, se dice que se trata de un movimiento no constante. Pero, ¿qué significa eso? Cuando el movimiento, la rapidez, no es constante, se dice que es un movimiento acelerado. Es decir, delta t, con delta x en delta t, cambia con el tiempo. Y esto es la aceleración. La caída de los objetos, la caída libre, y esto fue clave para poder conocer cómo funciona el universo. Por eso es importante saber cómo se mueven las pelotas. Gracias a ellos conocemos cómo funciona el universo. Gracias, pelota. Permitió pasar de la cinemática fundada por Galileo a la dinámica fundada por Newton. Y un último detalle, todo en el universo cambia. Usted hizo otro experimento en el laboratorio. ¿Cuál fue el experimento en el laboratorio? Midieron una cantidad de agua, la calentaron y midieron cuánto tardaba de llegar a temperatura ambiente a la temperatura en la cual ebullía. Y luego vieron o midieron el proceso al revés. ¿Cuánto tardaba en enfriarse? Es decir, la rapidez de calentamiento, la rapidez de enfriamiento, diríamos en el lenguaje más o menos coloquial. Bueno, la pregunta ahí es, ¿el enfriamiento es lineal? ¿El calentamiento es lineal? Y como esto cualquier cosa, el crecimiento de las poblaciones es lineal, el crecimiento de los organismos en su desarrollo es lineal, la reproducción biológica es lineal, las reacciones químicas son todas igual de rápidas, y si son unas más rápidas y otras menos rápidas, ¿son lineales o son no lineales? Las reacciones que se llevan a cabo adentro de los organismos, de las sustancias químicas de los organismos, ¿cómo son? Y entonces estamos hablando de ya no cinemática galileana, sino cinética química, cinética enzimática, cinética de poblaciones, cinéticas y morales y principios. Nos vemos la semana.